Doctor Didier Burgos, ¿qué representa ya el fin de esta odisea y la curul garantizada ya para el senador Soto? Bueno, una profunda satisfacción de los esmeraldenses. Yo creo que el que Carlos Enrique haya ratificado, el pueblo ha ratificado la curul de Carlos Enrique, que es de ellos, de ustedes, del pueblo, nos da una responsabilidad muy grande. Yo creo que Carlos Enrique, como nunca lo ha sido, no va a ser inferior a la responsabilidad que hoy tiene, y que se les diga nuevamente los próximos 4 años, vamos a trabajar denodadamente por los valdenses, por los pereiranos, por los colombianos, defendiendo los intereses de nuestra comarca, como él lo dijo, y obviamente defendiendo los intereses del pueblo. Lo más importante para hacer en este nuevo cuatrenio, doctor Didier. Varias cosas. Uno, este Congreso es el Congreso del posconflicto. Yo creo que el Gobierno Nacional, nosotros en el Congreso, vamos a tener la responsabilidad de intensificar la acción social del Estado. La educación, la salud, la vivienda, el empleo, el ingreso, la infraestructura, todos esos temas que la comunidad requiere de apoyo del Estado, lo vamos a tener que reclamar constante y conjuntamente entre todo el Congreso frente al Gobierno Nacional. Y sobre todo, vamos a consolidar el proceso de paz en Colombia, que es el anhelo de todos los colombianos. Yo creo que la agenda está atrasada, y vamos a hacer control político para que lo que los colombianos, los peruanos y los saldenses quieren y esperan de nosotros, pues obviamente se haga con toda la responsabilidad. ¿Qué decirle a los que estaban rezando para que Soto perdiera la curul? Como lo dijo Carlos Enrique, en nuestro recipiente no caben los odios ni los desamores, ¿no? Nosotros queremos trabajar e invitarlos a trabajar conjuntamente para el bien de todos los colombianos.